Una agitada mañana tuvo el intendente Pablo Silva, quien participó en varias actividades durante esta jornada. A primera hora, la Secretaría General de la Presidencia realizó una jornada de fortalecimiento de habilidades de funcionarios de OIRS, de la región y de otros puntos de atención de servicios públicos, la cual estuvo encabezada por la máxima autoridad regional. El intendente luego inspeccionó junto al general de la Brigada de Aviación del Ejército las dependencias del Liceo Oscar Castro, el cual será uno de los locales de votación de las primarias de este domingo. Tenemos 117 locales de votación con 880 hombres que están en custodia de esto. Estamos a la espera de que comiencen a llegar los útiles electorales y que comience todo el proceso de preparación para que el día sábado ya se puedan hacer la constitución de mesas que se hace para, y se hace una breve instrucción de parte del CERVEL para todos los para todos los vocales de mesa y para que se puedan revisar la constitución de ella. Son los mismos locales de la votación anterior, se suman solamente Bucalemo y La Punta, Bucalemo en Paredón y La Punta en Mostazal, son esos dos locales más que se integran. Por lo tanto, la gente va a poder llegar al mismo lugar de votación de la vez anterior. Hay alrededor de 690.000 votantes habilitados para esta elección. En dependencias de la Seremi de Obras Públicas, la autoridad regional participó en la certificación de un curso para personas de Rancagua que se encuentran en situación de discapacidad. Consistió en el tema de administración, cómo saber qué es lo que era una factura, qué es lo que era un informe, elaborar un informe, archivar documentación, ese tipo de cosas. Agradecida por darme esta aprobación de poder aprender. Aprendí a sacar fotocopia, aprendí a anillar, cosas laminadas, aprendí varias cosas. Las autoridades presentes en la actividad concordaron que la inclusión es el sello que la presidenta Bachelet busca con este tipo de iniciativas. Felicitaciones a cada uno de los alumnos por el esfuerzo de asistir a clase, por el esfuerzo de llegar a donde se realiza la clase, pero sobre todo el entusiasmo y la asistencia que han tenido y capacidad de aprender, ¿no es cierto?, lo que se le está enseñando. Hoy día con la nueva ley de inclusión, ¿cierto?, promulgada hace pocos días por la presidenta Bachelet, esto va a ser una necesidad, ¿cierto?, de cada una de las empresas y servicios públicos de Chile. Y para eso nosotros necesitamos preparar gente. Nosotros no podemos ingresar al mundo del trabajo personas que previamente no hayan tenido algún tipo de capacitación o una formación en oficio, y eso estamos haciendo. Esta es una iniciativa legal, ¿cierto?, que habla de una inclusión real en términos laborales, que garantiza un derecho fundamental que tenemos cualquier ser humano, que tiene que ver con el derecho al trabajo. Así que se entrega la herramienta SENSE, nosotros garantizamos la reserva laboral, por lo tanto ahí se ve que de manera armoniosa, ¿cierto?, generamos un círculo virtuoso que permite generar oportunidades, garantizar derechos sociales. En conclusión, una mañana de participación, inspección e inclusión que demuestra parte del trabajo realizado y los avances en las materias señaladas.